Sí, es un pequeño identificar, un testeo que se hace serológico, en realidad dirigida a una población de riesgo, en realidad que son personas, ya sea con alguna patología crónica o con edades mayores de 60, que pertenecen lógicamente al barrio, que es, digamos, la idea de hacerlo epidemiológicamente, digamos, en varios barrios. Bueno, se comenzó con este barrio según la propuesta del municipio, así que bueno, venimos a colaborar desde el COE regional con el equipo de epidemiología y los testeadores, digamos, para llevar a cabo, digamos, la acción de hoy. Hoy aquí en Barrio San Vicente, ¿prosigue algún día más? Sí, tengo entendido por la propuesta del municipio que estamos, digamos, digamos, contemplando, digamos, esta actividad de que se va a hacer en varios barrios. No te sabría decir exactamente cuál es Exactamente, el que sí. sigue, pero la idea es esa, es, digamos, apuntar a la población de riesgo, ¿sí? No que son contactos estrechos ni nada de eso, sino que son poblaciones de riesgo con patologías y con edades mayores de 60 años que necesitamos, digamos, hacer un control, ver en qué estado están. Sí, digamos, adelantarnos, hacer un paso extra, digamos, de lo que se hace habitualmente en el contexto de un paciente positivo y con todos sus contactos, sino que ir a adelantarse y buscar, ¿sí? Y detectar. Por eso es que esto es un identificar. Ajá. Esto ya sí son Río Cuarto, bueno, hoy recién aquí en Vicuña Mackenna y se piensa hacerlo en la zona. Habitualmente esto se hace, ¿sí? En diferentes localidades, no solamente en Río Cuarto, lo indicamos en diferentes localidades de acuerdo a las situaciones, ¿sí? De acuerdo a los tipos de barrios, de acuerdo a la cantidad de personas positivas que ha habido en un barrio, ¿sí? Tienen diferentes motivos, digamos, por los cuales se realizan estos identificar, ¿sí? Cuando uno, digamos, viene bien en cuanto a la detección de casos, a los testeos de todos los pacientes que van saliendo positivos, ¿sí? Uno tiene la posibilidad de adelantar este pasito, como te digo, de poder controlar a aquellos pacientes que son de riesgo, pero que no tenemos un nexo Sí, con sí, algún sí. positivo o algún contacto estrecho, lo podemos hacer. Estos identificar se hacen en diferentes lugares, en las diferentes localidades, en diferentes contextos, ¿sí? Doctora, ayer hablábamos con el intendente de Vicuña Mackenna, donde hablaba que en la provincia se estaba viendo un descenso, digamos así, de la pandemia. ¿Cómo lo ven ustedes como infectólogos? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en este hay un amesetamiento del que todos hablan, ¿sí? Tanto desde el ministro de Salud, que lo viene viendo con todo un equipo, obviamente, de epidemiología. Nuestro ministro lo viene observando a ese amesetamiento en la provincia, pero lógicamente en las localidades, nosotros podemos hablar desde las localidades nuestras, de toda la región sur de Córdoba, que podemos ver de que hay un amesetamiento y un pequeño descenso, ¿sí? De los casos, ¿sí? Un descenso obviamente que ha sido importante, que ha impactado lógicamente en ver que no está sobrecargado el sistema de salud, de que está mucho, mucho más tranquilo en ese aspecto, ¿sí? Doctora, sabemos que, digamos que hay trabajos esenciales cuando llega verano, como festivales, bueno, teatro, turismo y demás. Se abre la temporada, Jesús María se suspendió. ¿Hay temor desde la provincia sobre lo que puede llegar a pasar por el aglomeramiento de gente en la sierra, por ejemplo? Bueno, eso es algo de lo que yo no te podría dar especificaciones porque eso es algo que se maneja a nivel, digamos, provincia, y eso son decisiones que se irán tomando sobre la marcha de acuerdo a la evaluación de cómo vaya, digamos, evolucionando todo este tiempo que viene, este mes siguiente. Claro. No son, digamos, cuestiones que se puedan decidir fácilmente, pero no es algo a lo que yo, digamos, esté. Digamos, al tanto puntualmente de qué va a pasar con cada una de las cosas. O sea, yo creo que va a ser una evaluación permanente porque es muy dinámico esto y va a ser una evaluación permanente y obviamente con todos los protocolos necesarios al momento de que se evalúe, se hará con todos los protocolos necesarios y evaluados por, obviamente, epidemiología y por todo el sistema y por todo el COE central. Por último, ¿cuál sería el mensaje de ustedes como doctora para, bueno, nuestra comunidad y zona? Bueno, puntualmente seguir
seguir cuidándonos, porque digamos, ya sabemos digamos, cómo nos tenemos que cuidar. Eso es lo que tiene que prevalecer, es seguir cuidándonos. No significa estar guardados, estar quizás adentro de la casa permanentemente, no. Seguir cuidándonos, que tenemos que mantener lógicamente los cuidados para con nuestra familia, para con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro trabajo, cumplir con normas mínimas, sí, que nosotros sabemos que son el lavado de manos, el uso del barbijo, el distanciamiento, no compartir, sí, tanto comidas como refrigerios o bebidas a un distanciamiento en el que lógicamente no tenemos el barbijo. Claro. ¿Sí? Entonces tratar de cuidarnos en ese aspecto es persistir con esto, cuidar a nuestros mayores, obviamente de la no exposición.